Si quieres aprender a hacer un pan integral de sándwich, suavecito como esos que venden en los supermercados, pero sin aditivos químicos ni preservativos, aquí está y además muy saludable y le encanta a los niños. Acompáñame y te enseño cómo se hace. Hola, soy Chef Laszlo Yombray de mirecetadepan.com y hoy te traigo el pan integral de sándwich con miga suave. Y muchos de ustedes me han preguntado en ese ámbito de cómo incorporar más harina integral en vez de usar harina blanca por efectos de mejor nutrición. ¿Cómo hacer un pan integral que tenga la miga suave para que le guste a los niños? Porque a los niños no les gusta mucho eso, esa miga muy cerrada, ¿verdad? Y yo mismo, antes que estudiara panadería, me preguntaba cómo hacen el pan industrial, ese integral de sándwich que uno compra, que es tan suavecito, igual el pan de hamburguesa integral, que parece como si tuviera miga de pan dulce. Me parece que eso es como que no es lógico, ¿verdad? Y es que resulta que el pan integral que está hecho con harina integral, el 15% de la harina integral es salvado de trigo, que es la cáscara, la concha del trigo. Y eso es una fibra insoluble. Por lo tanto, hay que masticarlo. Y la fibra insoluble tiene otra cosa más. Esa cascarita va cortando las hilachas de gluten, las burbujitas que se forman dentro de la miga. Y al cortarlas, parte de ese aire que se genera durante la fermentación, que es gas carbónico, se escapa. Y el resultado es que el pan integral es más pequeño que el pan blanco normal. Y, no, y al ser más pequeño, la miga es más densa y más chiclosa. Entonces, ¿es posible hacer este pan sin todos los emulsificantes y químicos y todas las cosas que le ponen al pan industrial? ¿Es posible hacer el pan integral de sándwich en casa sin todo ese tipo de cosas? Pues la respuesta es sí, y tiene que ver con una técnica muy simple. Realmente lo que vamos a hacer es que agarramos la receta de pan integral normal, que tiene harina integral, agua, levadura y sal, y le vamos a agregar dos componentes: una pequeña cantidad de aceite y una pequeña cantidad, un poquito mayor cantidad de huevo, principalmente yemas. ¿Okay? ¿Qué hacen las yemas? Las yemas tienen lecitina, y la lecitina es un componente que atrae el agua de la receta y la grasa que le estamos agregando y forma una emulsión que parece a la mayonesa, porque ustedes saben que el agua y la grasa no se untan, pero con la lecitina se forma una emulsión y esa emulsión va a cubrir cada burbujita de la miga, la va a cubrir y la va a aislar de tal manera que cuando venga la cáscara a cortar la burbujita, pues no se va a escapar todo el aire que normalmente se escaparía, y el resultado es que el pan que me queda es mucho más grande en tamaño y por lo tanto la miga es mucho más suave. Y eso es lo que genera gracias a esa técnica. ¿Cuánta grasa y cuánto huevo? Bueno, una medida puede ser que por cada kilo de harina, 30 gramos de aceite y 90 gramos de huevo. O sea, es un poquitico. Pero hay una cosa adicional que tenemos que hacer. 30 más 90 son 120 mililitros. Si nosotros agregamos eso y no ajustamos el agua de la receta, la masa nos va a quedar muy aguada. Entonces usted tiene que quitarle esos 120 mililitros del agua de la receta para que la masa quede igual. Y bueno, esa es la técnica, no es ningún secreto, es una técnica que uno aprende. Y finalmente, ¿acaso a los niños solo les preocupa de que sea suave? No, el sabor es importante. Entonces en este pan le vamos a agregar un toque de miel para que tenga un saborcito más dulzón. Y adicionalmente, por razones de, para que, como es un pan de sándwich que uno no se come al mismo día que lo preparó, tiene que durar más, le vamos a agregar un poquitico de zumo de limón y esa acidez que le agrega la masa, que no se va a sentir en el paladar, va a evitar el crecimiento de bacterias y hongos en el pan, por lo tanto lo podemos tener por una semana sin que se nos note. Y ahora, sin más preámbulos, veamos la receta en la pantalla. Preparación del pie francés. Bueno, el pie francés básicamente consta de cuatro ingredientes: agua, levadura, sal y harina. Básicamente es la receta de la baguette. Entonces, vamos a proceder y lo que tenemos acá es, tenemos aquí un cuarto de cucharadita de sal, que son con 2 gramos, y lo vamos a mezclar con la harina. Por el otro lado, vamos a agarrar la mitad de un cuarto de cucharadita de levadura instantánea y la vamos a colocar en el agua. ¿Okay? Entonces,
Ahorita vamos a mezclar muy bien mi levadura con el agua hasta que se diluya completamente. Por el otro lado, en caso de la harina y la sal, simplemente las mezclamos un poquito. ¿Okay? Y una vez que mi levadura esté disuelta, como pueden ver ya no hay gránulos, simplemente se disolvió. Entonces básicamente la vertimos dentro de la harina y mezclamos esto. Y una vez que obtenemos una masita, esto no hay que amasarlo muy bien, y está por el lado pegajoso, ¿ok? Simplemente agarramos un recipiente, lo colocamos adentro y lo cubrimos muy bien y lo dejamos fermentar entre 15 a 18 horas. Bueno, y estamos listos para hacer nuestra masa y aquí están los ingredientes. Primero quería presentarles la masa madre. Y miren qué bonita se desarrolló durante toda la noche. Y el día tiene aproximadamente, tenemos 18 horas desde que yo hice esto y fíjense lo que es bien elástica y esto va a ayudar a que nuestro pan quede más rico, ¿ok? Adicionalmente tengo aquí toda mi agua, tengo una cucharadita de azúcar y tengo una cucharada grande de harina mezclada y fíjense la levadura está perfecta, miren la cantidad de espuma que produce, o sea que está buena. Y adicionalmente tengo aquí la sal, tengo la miel, que la calenté un poquito para que sea más líquida, ¿ok? Tengo un huevo y una yema, el aceite y un poquitico de zumo de limón. Entonces, el amasado es muy simple. Básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a, con la excepción de la masa madre y la sal, vamos a mezclar todos estos ingredientes que están acá y lo vamos a colocar en el bol con la harina, que por cierto, no la presenté, tengo aquí harina integral, ¿ok? Entonces, tengo como 850 gramos de harina integral. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que me gustaría hacer es, voy a colocar un poquito de esto acá para... Entonces, como dije, una vez que está mezclado, ahorita vamos a amasar por 2 minutos antes de agregar el resto de los ingredientes. Bueno, y después de 2 minutos tengo esta masa, que por supuesto no está amasada, ¿ok? Y entonces en este momento voy a agregarle mi masa madre y la forma de agregársela es agregársela en pedacitos, si quieren, ¿ok? Y también espolvoreo la sal. Y ahorita voy a amasar por aproximadamente unos 10 minutos más en un amasado intensivo. Es posible que usted tenga que ajustar un poquito la masa para que la masa quede un poquito más suave, agregándole un poquito más de agua, o si tiene mucha agua, lo cual no creo porque ajusté la receta de tal forma, quizás habrá que agregarle un poquitico más de harina. Entonces, bueno, manos a la obra. Bueno, señores, ya han pasado aproximadamente como unos 12 minutos y ya mi masa está lista. Y bueno, la verdad que fue un trabajo duro porque esta es una masa de harina integral, lo cual cuesta más amasar. Pero fíjense que la masa es... no es tan dura como parece, es dura porque es integral, pero es una masa como de pan blanco, no es ni pegajosa ni dura. Entonces, ahorita lo que hay que hacer es simplemente, vamos a engrasar un cuenco, ¿ok? Vamos a colocar nuestra masa de pan, la vamos a cubrir con papel plástico y lo vamos a dejar fermentando por 90 minutos a 25 grados centígrados. Bueno, ya han pasado 90 minutos y miren lo espectacular cómo ha crecido esta masa. Se está saliendo por todos lados. Bueno, ahorita lo que pasa, lo que viene, es realmente fácil. Entonces, fíjense cómo es la textura. Mucho más suave que de un pan integral normal, ¿eh? Entonces, lo que viene ahorita es muy simple. Vamos a dividir la masa en dos partes porque voy a hacer dos panes. Voy a usar dos moldes de diferente tamaño, ¿ok? Por lo tanto, yo voy a dividir la masa proporcional a los moldes. Yo tengo aquí aproximadamente 1,650 kg de masa, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es voy a poner como aproximadamente 900 gramos en este molde y voy a poner como 750 gramos en este molde más pequeño. Entonces, manos a la obra.
Perfecto. Entonces, ahorita el paso es muy simple. Vamos a desinflar la masa, ambas masas, ¿ok? Y la vamos a recoger y vamos a formar una pelotica, o una pelota grande, ¿ok? Y la vamos a colocar a reposar por unos 10 minuticos para que se relaje el gluten y así lo podamos estirar más fácil para darle la forma. Bueno, estamos listos para botarla de jonrón. Pero antes de hacer eso, hay que darle la forma a nuestros panes. Fíjense cómo han crecido en 10 minutos. Entonces, para darle la forma es muy simple. Hay que estirarlo en un rectángulo cada uno de ellos. ¿Y cuál es el ancho? Bueno, dependiendo del molde que usted va a usar, el ancho de la masa debe ser más o menos el tamaño del largo del molde. Entonces, muy fácil. Simplemente utilizando un poquitico de harina para que no se nos pegue de la mesa, ¿ok? Colocamos las masas con la parte bonita hacia abajo, porque esa es la que va a quedar por fuera. Y colocamos un poquitico de harina arriba. Y bueno, vamos a comenzar a estirar. Fíjense cómo sale el aire. ¿Okay? Bueno, ya terminamos de estirar. Y como ustedes ven al final, uno tiene que usar las manos para formar el rectángulo. Es muy difícil formar un rectángulo con el rodillo nada más. Y pues ustedes pueden ver aproximadamente el ancho de esta masa es como mi molde. Y en este caso, creo que hasta me pasé un poquito. ¿Okay? Entonces, el formado es muy simple. Acompáñenme y les voy a mostrar cómo se hace. Básicamente lo que hacemos es enrollar la masa como si fuera una alfombra. Básicamente agarramos y... La razón por la cual es muy importante que esto sea un rectángulo es porque no queremos que la masa esté más gruesa en el medio que en las puntas, ¿ok? Entonces, básicamente, formamos nuestro rollito, ¿ok? Y entonces, ahorita, con los dedos, mellamos la masa en la punta. La estiramos así en la punta. Para que se pegue de la masa acá. ¿Okay? Fíjense que ahí queda sellado. ¿Ok? Y entonces, fíjense que ya prácticamente tengo el ancho. Lo podemos ajustar un poco. Y ahorita es muy importante engrasar mi bandeja. Puede ser mantequilla, spray de aceite, lo que usted quiera, pero engrasarlo bien, porque si no se nos va a pegar. Y entonces lo pongo dentro del molde, con la costura hacia abajo. Y lo presiono con la mano para que se estabilice. Tú haces lo mismo con la otra masa. Ahorita, que ya está hecho, vamos a cubrirlo con papel plástico. Y lo vamos a ir fermentando por exactamente una hora a 25 grados centígrados. Entonces nos vemos en una hora. Bueno, ya ha pasado una hora y miren estas maravillas. Miren cómo han crecido. Es impresionante. Bueno, tengo el horno caliente a 350 grados Fahrenheit, que son 180 grados centígrados. Y lo que vamos a hacer, normalmente estos panes no se pintan. Pero yo quería ver porque hay gente que le pone un poquito de clara de huevo. Entonces voy a hacer uno, le voy a poner clara de huevo y el otro no lo voy a pintar. Y así vamos a ver cuál es la diferencia. Básicamente es agarrar la clara de huevo que me quedó, ¿ok? Y simplemente lo pinto poquito. ¿Okay? Y para facilitar mover los panes, que fíjense, para facilitar mover los panes dentro del horno, básicamente lo que voy a hacer es utilizar una bandeja. Entonces lo vamos a hornear entre 35 y 40 minutos a los 350 grados Fahrenheit. Vamos a ver cómo nos queda. Bueno, ya han pasado 40 minutos y nuestros panes están listos. ¡Wow! Miren esos fantásticos panes. Y fíjense la diferencia. Este salió un poquito brillante y este salió más mate. Pero este también se le puede arreglar eso si uno le agrega y le pinta un poquito de aceite. Vamos a esperar que se enfríen un poco. Y los probamos. Bueno, miren eso.
Mira ese pan de sándwich con esa miga tan suavecita. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a ver. Miren eso. Parece pan dulce de lo suave que es esta miga. Bueno, es increíble lo rico que quedó, lo suavecito que es, lo fácil que es de rebanar. Fíjense lo fácil que es rebanar sin que se rompa. ¿Okay? Muy fácil de rebanar. La única diferencia entre estos dos es que este lo pintamos con claras de huevo y quedó brillante. Este quedó mate. Si ustedes quieren lograr el efecto mate, después de que se hornea, simplemente píntalo con un poquito de mantequilla cuando esté caliente y eso además va a suavizar la concha. Pero como ustedes ven, esta masa, este pan, tiene básicamente el mismo tamaño que un pan de sándwich blanco, tiene la miga cerrada, pero es suavecita y esponjosa. Y esta misma masa me sirve para hacer pan de hamburguesa y otros tipos de panes, bollitos, diferentes tipos de panes con esta misma masa, usando la misma técnica, se logra hacer y es muy suavecito. Imagínense esto con un poquito de mantequilla, queso, mermelada, pues a los niños les fascina. Y como ustedes vieron, es simplemente una técnica más de panificación para lograr el efecto. No tuvimos que usar emulsificantes químicos, no tuvimos que usar aditivos, nada. Es natural, tiene fermentación, tiene sabor. Bueno, ¿qué más? Realmente los invito a que lo hagan y que disfruten de este pan porque es muy rico, muy saludable y totalmente natural. Y ahora me despido ante ustedes. Soy Chef Laszlo Jumrey de mirecetapan.com y por favor compartan este conocimiento, porque es la única forma que nos hacen llegar más audiencia. Es hasta el próximo video que viene. Muchas gracias y buenas noches.